En esta época de regalos y celebraciones de fin de año, producimos más basura de lo normal. En diciembre son cerca de 140.000 toneladas, 20.000 más que en un mes como abril. Por esta razón, la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, convocó a la ciudadanía a reciclar luego de compartir con los seres queridos. Hagamos el esfuerzo de llevarlos a un punto limpio, de separarlos. Se pueden reciclar las latas, los papeles, incluso los papeles de regalo. ¿Qué se debe hacer para reciclar? La ministra explicó el procedimiento, así como las precauciones que se deben tener para que cumpla su función. Separar la basura en origen, no mezclarla, porque cuando se mezcla ya no se puede reciclar. Si yo ensucio este papel con aceite, con agua, lo mojo, ya no me sirve. Entonces es muy importante que la gente separe en sus casas. Y las latas, por ejemplo, yo mostraba, o sea, hay que, ojalá aplastarlas, porque ocupan mucho volumen. Entonces si uno las aplasta, logra que quepan muchas más en un lugar. Los vidrios también, y todo separado, mientras más se separe mejor. No olvidarse que las botellas desechables son reciclables, incluso la tapa. La tapa, guárdela, la tapa es utilizada también para poder producir nuevos productos plásticos. Luego de separada la basura, según los diversos tipos de materiales, se debe llevar a los denominados puntos limpios, que se pueden encontrar en los supermercados y municipios. Si no puede acudir a ellos, por último, deje los desechos separados afuera de su casa, para que el tradicional cartonero, también llamado reciclador de base, lo retire. Según informó la ministra, los programas de reciclaje dan sustento laboral a 300.000 personas. Juan Pablo Toro, CNN Chile.